¿Qué tal? Jugando, muy buena, ¿eh? Eso. Ay, ¿cómo jugando? Jugar, ¿no? Toda la vida, sí, te has pasado jugando. ¿A qué jugabas de niña? ¿A qué jugaba? De niña. A construir castillos. ¡Ay, qué bien! Y tenía todo mi personaje dentro del castillo. ¿Ah, sí? Claro. Bueno. Con piezas, ¿sabes? Piezas, ¿sí?, así de otros juguetes que ibas a pillar y eran los personajes ahí que... Así había varios pisos y... Ah, qué bueno, entonces es pertinente lo que voy a leer hoy. Hoy escribí un cuento que se llama La Casa del Tiempo. Ah, mira, mira, mira. Vamos a ver entonces. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. ¿Escuchamos? Escuchamos, sí. Se imponía una mudanza. Queríamos vivir más de dos vidas o vivir una vida en dos casas. Y entonces llegamos a un lugar rodeado de un bosque, donde se levantaba lo que para nosotros, aún niños, era un castillo en el que seguramente habitarían fantasmas y murciélagos y todo sería tan lóbrego que un temblor nos recorrió a medida que nos acercábamos. Toda nuestra imaginación volvió a dormirse para dar paso a esa realidad que nos esperaba en esta primera visita. Una luz íntima se filtraba por las transparencias que rodeaban la escalera de madera que subía a las habitaciones donde estaban los cuartos. De un objeto a otro se podrían vislumbrar los lazos que como un tejido unían el pasado muy antiguo, donde todo tenía el valor de objetos comprados en un anticuario, de precios altos, de reminiscencias de otros tiempos, se juntaba con lo nuevo, quizá con los días nuevos, llenos de porvenir, dejando en su trama restos de un pasado que se ordenaba en una realidad geométrica que impresionaba por el equilibrio con el que habían sido colocados los objetos. El artista que había habitado esta casa, similar a un castillo, había puesto a trabajar sus manos cargadas de virtudes, la palma generosa y los viejos dedos arrancando formas del bloque macizo de madera que ahora se hallaba convertido en esa escalera, y de las fibras inanimadas surgieron los poderes latentes de la vida. Era la creación de un objeto, la obra misma de la fe ante mis ojos maravillados. Voces del pasado resonaban de una manera que era diferente en la gran estancia y en los pequeños cuartos. También resonaban de otro modo en la escalera, donde presentía que habitaban los recuerdos difíciles, aquellos que necesitaban encontrar de nuevo la tonalidad de la luz y hasta la que llegaban los suaves aromas que quedaban en las habitaciones, vacías ahora, pero que alojaban todos los recuerdos. De un objeto a otro, en los cuartos, los cuidados habían tejido lazos que unían un pasado muy antiguo con el día de hoy. Los muebles antiguos habrían recobrado una vida nueva por la acción benéfica de una ama de casa que se encargó con caricias de trapos y ceras despertar a los muebles dormidos. La acogida de la casa era tan completa que la mirada cobró toda su importancia. Y lo que se veía desde la ventana pertenecía también a la casa. La casa se extendía entonces por el bosquecillo que la rodeaba y los árboles y el viento y la lluvia mostrando la tierra, mojando la tierra sembrada, también eran parte de la casa. Instalado en todas partes, pero sin encerrarse en ningún lado, merodeaba el soñador de moradas. Todos sus sueños era poder habitar una casa, donde todo era envolvente y donde los ojos se hicieran dueños de todo lo que poseía. Tal era la consigna del soñador de moradas. La casa soñada debe tenerlo todo, decía. Debe tener, por muy vasto que sea su espacio, además, una cabaña, un nido, albergar una crisálida. Toda intimidad necesita del corazón de un nido.
Recorríamos absorto la gran casa que sería de ahí en más nuestra morada, y sin mediar palabra, como un pacto con secretos no pronunciados, descendimos para habitar junto a la tierra el suelo de nuestra cabaña, que ya empezábamos a llamar nuestra choza, y que había que construirla de acuerdo a nuestros cuentos infantiles y también de acuerdo a nuestras fantásticas ideas, que por ese entonces nos dictaban un doblez en el pensamiento. Y no queríamos la casa de los adultos, donde todo era un pasado de recuerdos que no nos pertenecían. Queríamos inventar una vivienda que más bien hablase de un porvenir a construir, donde también podrían existir los castillos, como aquellos que veíamos en los viajes y que tenían, como nosotros, la misma ambición de dominar todo el horizonte desde sus torrecitas. Creíamos que la casa del porvenir tenía que ser más sólida, más clara, más extendida que todas las casas del pasado. Frente a la casa de los mayores trabajaba en nosotros la imagen de la casa soñada. Lo que no se ha hecho, se hará, decíamos. Se construirá la casa de los tiempos. Tal vez sea bueno que conservemos algunos sueños sobre una casa que habitaremos más tarde, siempre más tarde, tan tarde que a lo mejor no tendremos tiempo de habitarla. Pero ahora se trataba de construir nuestra choza, algo inventado para nuestra llegada, porque éramos todo por venir. Una casa que fuera para nosotros hasta el final, enfrente de la casa natal, donde prepararíamos pensamientos y no ya sueños, pensamientos graves o pensamientos tristes o nuevos pensamientos. Abrimos nuestras horas de trabajo enseguida, también nuestro corazón y nuestra alma, al mismo tiempo que pensábamos en nuestros amaneceres frescos sobre los muros de cañas que recogeríamos en el monte y a la que pintaríamos con cal, y creíamos de esa manera penetrar en el seno de una paloma blanca, pero necesitábamos un factor común que también nos uniría con la casa de los adultos. Necesitábamos una escalera, pero esta vez ni robles lustrados, ni escalones en caracol, solo necesitábamos una escalera de mano, una escalera que teníamos también que construir, nuestra escalera, de la que mucho nos encariñamos, y fue así que conseguimos hacer triunfar nuestras ideas. Tendríamos nuestras horas de choza y nuestras horas de palacio. Ver es tener. Y con esta consigna teníamos una mirada muy extensa y veíamos hasta donde se perdía la línea de horizonte. Es decir, que veíamos el mundo, nuestro mundo, y por lo tanto teníamos al mundo. Solo pedíamos que los ojos del mundo nos viesen, que viesen lo que poseíamos. Nosotros necesitábamos la choza para soñar el poema y la casa donde escribirlo. En realidad, necesitábamos las dos moradas. Lo habíamos conseguido sin proponérnoslo del todo. El futuro y el pasado se reunirían en la creación de este nuevo objeto, un nido nuestro, la choza inseparable de la casa, y esta sería solo un estado del alma, abierta a lo espontáneo y a todas las cosas nuevas. De esta manera, elevaríamos a la casa hasta el cielo, lo que es decir, elevaríamos un objeto a la dignidad humana. Esta sería la casa de los tiempos, la casa humana. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Cuento, ¿no? ¡Qué lindo! ¿No? Esa cosa infantil que tantas veces, ¿no? La casa de los poetas también, la casa de los poetas, de los escritores. Sí. ¿No? Que tiene enfrente de la casa de los adultos, pero es una casa para soñar y otra casa para escribir, ¿no? Que ahí estaba la conjunción. Sí, sí. También hay una conjunción del pasado, sí, y del presente y del porvenir, ¿no? Porvenir, ¿no? La casa de los viejos y la casa del porvenir. Bueno, son juegos, ¿no? Que uno hace en estos momentos de la escritura. ¿No? Una choza era, tener una choza, un lugar, ¿no?
Me acuerdo de otros cuentos donde también, no sé, un cuento famoso donde habían construido una casa arriba de un árbol, esperando a Godot. No sé. Bueno, pero también, ¿no? Y había uno que habitaba ahí en la casita que había construido arriba del árbol. Y bueno, era una espera que tenía. Ah, puede ser esperando a Godot, pero puede yo creo que estaban, ¿no?, los dos en la calle. Piso. En la calle, ¿no? En el camino, sacándose los zapatos, bebiendo. Sí, sí. Después hay un tercero que llega, sí, yo creo que no me acordaba de lo de la... Pero bueno digamos pero que lo de bueno, la casa era, como... Siempre uno busca, ¿no?, alguna otra altura o algún otro suelo donde poner en realidad sus ideas, sus poemas, sus invenciones, ¿no? Sus sueños, esos sueños que, bueno, que seguramente habrá que materializar, ¿no? No en la choza, en la casa de enfrente, ¿no? Donde habita, bueno, en la mesa para escribir, no, en el piso donde soñar, ¿no? Bueno, y se me ocurrió esto para esta vez. Y después he escrito, con mucha anterioridad a este cuento, un poema que también se llama La casa mi morada y que lo encontré también de casualidad, ¿no? Ajá. Este libro está publicado en el año 2005 y estamos en el 2018 todavía. 13 años. Sí, 13 años, ¿no? Sí. Y ya ahí estaba preocupada por la casa, ¿no? Por un lugar donde morar, ¿no? Porque aparece ahí un soñador que es el que construye o sueña, es como el arquitecto, ¿no? El señor de las moradas lo nombro, ¿no? Bueno, sí. El señor de la... el rey de las moradas, no sé cómo le pongo acá. Soñador de moradas. El soñador de moradas. Uh-huh. ¿No? Que apareció por ahí. Sí, el arquitecto es un soñador. Un soñador de casas. ¿Quiere que te lea el poema? Sí, por favor. A ver qué dice acá. La casa, mi morada. Y fui atravesada por los corredores del deseo y dejé que los frutos del sudor fuesen la esencia del destino. Tuve cómplices secretos, yo y mi alma caminando en la experiencia de la luz del día o en el abismo de las noches. Mi boca probó lo dulce y de lo ácido, pero apenas probó el sabor de la gloria fugaz, esa bengala abriéndose en festejos, colores agotados de tanta luz cedida. La gravedad me tironeaba y a veces perdía el equilibrio mirando las estrellas. Otras veces gritaba porque el dolor no adquiría su estatuto o no entendía que la rosa tiene su vanidad herida por la espina. La belleza primero fue una estatua. Jugaba a las niñas todo el tiempo, hasta que fui una iluminada, habitando desiertos, soledades, pidiendo a los extraños el calor de los cuerpos, mirando esa mirada sin respuesta, ese agujero por el que intentaba fundirme con el otro. Del camino, os diré, no me siguió ninguno. Cada uno iba a su aire buscando algún signo, algún punto, alguna vertiente natural, algún otro sendero para ensanchar su paso. Más bien estacionaba en los umbrales, porque encontraba en ellos el resguardo del viento y el límite preciso de tener una casa, una morada, a veces apremiada por alguna violencia imaginada, entregada al exilio, un lugar de pasión, una canción cantada a media voz entre los arcoíris espectrales de las tardes. Y ahí se terminó el poema. Ok, es decir, que también hay una búsqueda, ¿no?, de ese que debe ser el lugar que cada uno, ¿no?, donde uno
se queda como en una casa, ¿no? Un lugar. ¿Eh? Como si alguna vez te preguntaste por tu lugar. Claro, pero... Ah, que sería eso la casa, ¿no? El lugar de cada uno. El lugar de cada uno en el mundo, ¿no? Claro, claro, que me parece más... Más casa, claro, que las cuatro paredes que nos pueden rodear, ¿no? Que, sí. Digo, que eso es un decorado. Sí, es el claro, decorado es del escenario, ¿no? Mm. El lugar en la vida, claro, sería otra cosa. El lugar sin paredes, ¿no? El lugar, un lugar. Un lugar para mí en el mundo, ¿no? Porque está bien, somos tiempo, en realidad. ¿No? Somos tiempo porque somos temporales, tenemos un principio y un fin, somos tiempo, ¿no? Tiempo de una vida, somos el tiempo, pero ese tiempo está en un lugar, ¿no? Se desjunta, ¿no? Mi vida en un lugar, el tiempo ubicado en el espacio. Pero porque yo pensaba también en lo del lugar, ¿no tiene que ver también como con las funciones que uno ocupa, con las cosas que va haciendo? Claro, ¿no? Claro, que eso sería el espacio, sí. Entonces. Y sí, eso sería, ¿no? El espacio, ¿no? Lo físico. Uh-huh. El lugar, pero no físico. No, no, ya, por sí. Eso, que es más bien como la función que va ocupando, función, ¿no? La función, claro. La función, ¿no? Que va ocupando. Del hacer de la vida. Del hacer de la vida, sí. Cada vez, cada ser un lugar, que en cada ser un lugar, en cada momento de la vida o en cada situación tener ese lugar, ¿no? Ah, que en lugar de intentar ser, intentar, claro, por eso lo bueno del castellano con su estar, ¿no? Porque el estar es dentro de un lugar. El estar es, ¿no? No es un ser. Es un estar en un lugar. Sí. Tú dices por el ser y el estar, que son los verbos que... Claro, pero también sí. Por esa búsqueda que el ser humano suele tener, ¿no? Con ese intento de llegar a ser. Ese ser que no existe, sino que es un estar, es un lugar. Sí, el ser sería como la definición de algo. Y todo es incierto. En el sentido de que es un ser siendo. No, yo no soy, me coagulo en yo soy. Okay. El sí, ser. Sí. No, sí. Yo soy médico, yo soy enfermo mental, yo soy escritor. No, pero no es ese, el ser se va haciendo. Es un ir haciendo, ¿no? Es con tiempo. No hay una definición, más bien uno naufraga en una incertidumbre todo el tiempo. ¡Qué ¿no? bonito! Porque uno quiere naufragar con un verso así. Digamos, uno va navegando, es de acuerdo como viene la marea, claro. Que uno va haciéndolo, ¿no? Claro, tenerlo claro. Uno no tiene nada, ¿no? Lamentablemente. Claro, por eso. Entonces es el gerundio ese del español, ¿no? Estando. Estando, siendo, sí, estando. Sí, sí. Claro, que son los verbos así, ¿no? Claro, que es transcurso del tiempo. Va, que no definen, ya no soy. Soy siéndolo. Soy siendo. ¿No? Uh-huh. Es decir, que hay que ponerle también un tiempo, ¿no? A una vida es... No solamente se juega en el espacio o en el ser es un no ser, no ser, es un ser inacabado, ¿eh? No hay ser, estoy transitando porque tengo tiempo de mi tránsito, estoy viviendo la vida, ¿no? Parecería que un ser ya coaguló la vida, ya sos eso. Y todavía no terminó el viaje, todavía estamos viajando, ¿no? Estamos siéndolo, transcurriéndolo también, ¿no? De casa en casa. De casa en casa, sí. De casa en casa, pero ajustada, ¿no? Un palacio, un castillo. Una choza. Y una choza, o un... Sí, pero también albergue, porque ¿no? La casa, lo bonito también que tiene, que hay un entrar y un salir. Sí. Porque, claro, está, ¿no? Siendo, pero claro, la casa marca como también interrupciones. Sí, de los lugares, que, ¿no? Claro, de lugares, que no es un lugar ahí que estoy siendo ahí y me dejo llevar.
No. Sino que es más complejo, claro, ¿no? Y, tiene que salir porque, ¿no? Es una casa y enfrente estaba la choza. Entonces hay que salir de la casa para ir, hay que entrar y salir. Entrar y salir. Entrar al sueño del poema y salir del sueño del poema para materializar el poema en escritura. Hay que entrar y salir todo el tiempo, ¿no? Que de eso se trata también la vida. No de un encierro ni quedar capturada en algo, ¿no? Sino una movilidad, ¿no? Donde dé cuenta de que hay tiempo. En el espacio hay tiempo. Bueno, esas muy cosas. Bien. Muy bien, muy interesante, Norma. Bueno, muy bien, así que seguimos el próximo día, ¿verdad? Bueno, muy bien. Ahí estaremos. Ahí está. Ok, muy bien, muchas gracias, Norma. Gracias a ti. Hasta luego. Buenas tardes. Chao, siempre chao. Tan amable contigo la cuestión. Te agradezco. Me haces hablar, me haces pensar también, ¿no? Okay. Estas reflexiones que a lo mejor no tienen explicación o no tienen mucho que ver con el cuento, pero no me interesa que tenga que ver. Me interesa poder desplegar un pensamiento en cada encuentro, ¿no? Ok, de lo que sería una conversación, ¿no? Claro, okay. Una conversación. Te agradezco. Gracias a ti. Hasta luego. Chao.